Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos televidentes? Gracias por informarse en Teleprensa Deportes. Qué gusto que nos acompañen este martes. Iniciamos la actividad deportiva hablando del equipo de todos, la selección nacional, que volvió a los microciclos pensando en Barbados. Con la ausencia de Narciso Orellana por motivos personales, la selección nacional de la mano de Carlos de los Cobos se entrenó pensando en el duelo ante Barbados del próximo sábado 13 de octubre en nuestro país. Sobre los legionarios a ser tomados en cuenta para el mencionado partido, esto dijo el DT. Estamos citando a Arturo, a Andrés de Estados Unidos, también el caso de Joaquín Rivas, viene Pineda, viene Bonilla, viene Alas, viene... Quiero ver el tema de Larín. En este llamado se marcó la vuelta de Gerson Mayén al combinado nacional tras superar la fractura del tabique. Siempre es un orgullo vestir la camisa azul. Ahora pensando en Barbados, que va a ser un partido muy complicado aquí en casa. Sabemos que la gente nos exige bastante y por ahí quiere el gane. Además, el DT volvió a referirse a la no convocatoria de Rodolfo Zelaya. Fito ya es un jugador probado, yo quiero ver otros jugadores y en su momento, si considero necesario traer a Rodolfo, lo vamos a hacer. Pero por ahora quiero ver otros jóvenes que apunten más hacia el futuro. Seguirá siendo el tema de conversación si debe o no debe estar Fito Zelaya en selección nacional. Pero también tenemos que hablar que el azul y blanco, el representativo nacional, volverá a jugar en El Salvador en este mes. Después de más de 2 años, la azul y blanco volverá a jugar en casa con su gente en un juego oficial. El último partido en el césped del Cusca fue en la eliminatoria ante México en 2016. Y en conferencia de prensa, la Federación Salvadoreña de Fútbol dio los precios y logística a llevar a cabo para el partido ante Barbados el 13 de este mes. Sol general $4, sol preferente 6, sombra 10, tribuna 12 y platea $20. Los niños menores de 10 años no pagarán su boleto. Habrá preventa a partir de este martes. Y son 23.500 boletos los puestos a disposición del público. Para ir agendando ya la fecha, 13 de octubre, 8 de la noche en el Estadio Cuscatlán, la azul y blanco volverá a jugar con su afición en el césped del Cusca contra Barbados. Pasamos ahora a más información y tenemos que hablar de lo que está pasando con los legionarios por el mundo. Iniciamos en Guatemala, donde hubo duelo de salvadoreños en el Cobán Imperial ante el Municipal. Ahí Josué Odir, el chino Flores, fue protagonista al marcar su primer gol oficial con el Cobán en la victoria por 2-0 sobre los rojos. Ambos nacionales fueron titulares en este encuentro. Quien no la pasó nada bien fue Alex Larín, quien tuvo que abandonar por lesión a los 23 minutos. Tras resentir una molestia de su rodilla izquierda, pasamos a Portugal porque Denis Pineda se estrenó en la primera división el domingo. El volante salvadoreño de cabeza puso el definitivo 3-0 en la victoria del Santa Clara sobre el Nacional. Es momento de hablar de Nelson Bonilla, quien sigue enrachado anotando goles en la liga tailandesa, donde ya suma un total de 25 tantos en la temporada, a pesar que su equipo continúa cerca de los puestos de descenso con 39 puntos a falta de 2 fechas. Recordemos que el mismo delantero pidió el mes pasado no ser convocado a selección para poder ayudar a su equipo a salvarse del descenso. Y pasamos ahora a más información y tenemos que hablar también del balompié internacional y de la UEFA Champions League. Tras 2 fechas sin poder ganar en la Liga, los de Lopetegui vuelven a la Liga de Campeones de Europa, donde visitarán al CSKA de Moscú en busca de una victoria para posicionarse como líder del Grupo G. El encuentro se disputará en el Estadio Mundialista de Luzhniki y el DT Merengue ha confirmado las rotaciones por la seguidilla de partidos, razón por la que Gareth Bale y Sergio Ramos no aparecen en la convocatoria. No ha venido porque lleva 120 y pico minutos más que ninguno y procedía que parar este partido porque así lo decido yo y porque sus isquios lo van a agradecer para el resto de la temporada. Nada más, es gestión mía, como con cualquier otro jugador, como para Toni anteriormente y para otro día otro jugador, no hay, hay más. Otro de los encuentros que llama la atención este martes es el que disputarán en Old Trafford el Manchester United, que no la pasa nada bien en la Premier, y enfrente tendrá a un Valencia urgido de puntos para no descolgarse en su grupo de Champions. Mourinho, fiel a su estilo, respondió en conferencia de prensa sobre si está fracasando en los Diablos Rojos por el momento que vive. Yo puedo decir que lo gran éxito del Atlético de Madrid el año pasado es mi éxito 2 años atrás. Muy amable, mister, gracias. Chao.
La jornada completa de UEFA Champions League este día es la siguiente: el Hoffenheim ante el Manchester City, la Juventus de Turín ante el Young Boys. Estos dos partidos a las 11 de la mañana, mientras que por la tarde el AEK contra el Benfica, el Bayern Múnich contra el Ajax, Lyon Shakhtar y la Roma frente al Pilsen. Y dejamos la pelotita de fútbol por un momento y pasamos a hablar de la gran carpa, porque el día de ayer definió a un campeón.